Ah, vous maîtrisez là, ça y est Non, mais je maintenant. suis avec eux, ils accompagnent. Il y a des fervents supporters et ils accompagnent bien leur équipe. On va vous mettre le casque de Viking là, à la place de la casquette, Eli là. Ah, je suis pas assez solide. Como explicaron en la federación. Arranca el partido con ese balón que ha puesto en juego Diego Costa, que vuelve a la titularidad casi 9 meses después en la selección española, y lo hace en este partidazo. Primer balón para España, que estrena equipación, Ricardo. Sí, las dos selecciones, tanto Argentina, que viste hoy de negro, como la selección española, que viste de un celeste, aunque parece blanco, estrenan equipación con la gente ya metida, con los primeros pitos de los argentinos, que se siente mucho, pero hay 70.000 personas que van a disfrutar de este partidazo. Balón para España en la primera posesión del partido para los de Julen Lopetegui, que se mantiene invicta desde que cogió las riendas de la selección, desde que terminara el último campeonato del mundo. Ahí está jugando, cuidado el error en la entrega de Ramos, lo aprovecha el Pipita Higuaín, a punto de perderle la pierna finalmente Vanega, así que recupera España. Asensio otra vez para el capitán Ramos, mister. Bueno, yo creo que va a ser un partido claro, ¿no? Argentina quiere esperar posicionado, ordenado en el campo para intentar arrebatirle el balón a España o que España lo pierda, y España se va a dedicar a tocar. Tiene ahí el medio campo a 5 jugadores de toque-toque y uno arriba para el desmarque. Recordamos, cuidado que ataca Asensio. Primera incursión por banda izquierda. Ojo la jugada de España. Levanta la cabeza. Llega bien Isco. Ojo el cambio de ritmo de Isco. El centro. La pelota para...